Ya. GHC, yes soy, Cruiser Brody, Phoenix Kid, Guadalajara. I'll be there this summer to bring my own brand of Lucha Extrema. And I promise you, whether it be your champions, your challengers, your queens, or your kings, the only name that you need to know is Phoenix fucking Kid. Próximo sábado 2 de julio, Arena GDL, Guanatos Hardcore Crew, cuadrangular, cuatro cabrones dándose en su madre arriba de un ring. Perfecto, pero solo tengo un objetivo. Phoenix Kid, recuerda mi nombre, Demencia, porque cuando regresa a tu país, lo vas a llevar tatuado. Cada que cierres los ojos, me vas a tener en tu mente. Te vas a llevar un muy buen regalo de Guadalajara y sobre todo de Demencia. Si tienes quien te traduzca esto para que sepas lo que estoy diciendo, perfecto, perfecto. Porque te prometo, cuando regreses a tu país, no se te va a olvidar mi nombre. Demencia. Próximo sábado 2 de julio, Arena GDL, Guanatos Hardcore Crew, 8 de la noche. Así es como iniciamos ahora sí la siguiente lucha de esta misma noche. Ya vemos el ingreso del mismo Reggae Boy y no podía faltar. Pues el campeón extremo Presimac es el mismo Aerostream. Yo soy el video host Daniel. Así iniciamos este evento de HC rumbo este mismo sábado. Gran evento donde veremos al mismo Delirio y Aerostream enfrentándose. Rancho de Texas. Asistan los eventos de la Arena Guadalajara en el evento Guanatos Hardcore Crew, que va a ser sensacional. Todavía hay boletos a la venta. Y nos acompaña nuestro compañero Israel Vara. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muchísimas gracias, como siempre, encantado de estar aquí contigo, mi buen José Daniels. Y ve nomás quién está ingresando al cuadrilátero, el mismo, el Crazy King, el loco, el rey loco, mejor dicho, mejor conocido. Está llegando con toda la actitud, hablando, él solo, gritando, las voces en su cabeza lo interrumpen. Y estamos viendo también arriba al cuadrilátero, Paimon y al mismo Rayman. Esta lucha que apenas estamos iniciando y se ve bastante interesante. Sí, creo que sí. Mientras tanto, vemos un Rayman como bufetea, pues al mismo Paimon. Este sería una lucha determinado, sacando retador por el campeonato de HC, el próximo retador del campeonato. Vemos cómo le pega al mismo Paimon, sigue raqueteando duramente, el hombre está inspirado, inmediatamente cómo le está poniendo una paliza al mismo Paimon. Se lo merece por intrometido, pero nada sin menos recordarles que asistan al evento este sábado de Guanato Jaco Crew, Rancho de Texas, Delirio en contra de Aerostream por el campeonato HC y las demás luchas que estarán parte de este evento, que eran sensacional y de chupetas está en este evento, porque todavía ve boletos a la venta. Así es, mi buen José Daniels, y ve cómo tan solo estamos continuando con las acciones rápidamente. Estamos viendo a Mr. Reggae, que están llevando a Rayman en compañía de Aerostream. Patada de compadres que lo acaban de recibir. Están bajando a Rayman del cuadrilátero. Mi buen José Daniels, esta lucha apenas está iniciando y vemos dos hombres arriba al cuadrilátero. Aerostream y Mr. Reggae, al parecer están haciendo una alianza, ¿o qué es lo que traman? Oye, se están quedando viendo, parece que hay alianza entre ellos, pero parece que la alianza se ha roto. Vamos a ver cómo Reggae Boy le da ahí el pase entre las mismas cuerdas. Lo resortea, le da el mismo pase, el mismo Reggae Boy, espaldas, busca ese enganche a la misma lona. Ni siquiera él se lo esperaba, el mismo Aerostream.
rápidamente lo está pasando una vez más. ¡Wow! Con sus cuerdas, lo sorprende con esas tijeras, sacándole el cuadrilátero, está midiendo las acciones. Mr. Reggae está llegando con toda la actitud, pero Crazy King lo acaba de frenar, justamente lo está llevando al esquinero, rápidamente lo acaba de pasar por encima de él, esquiva ese lazo. Crazy King acaba de ser bastante astuto y se acaba de esquivar, ingresa con esa voltereta, nuevamente va directamente hacia Mr. Reggae, lo está sorprendiendo con ese enganche y ve como tan solo está llegando el rey del raquetazo, Rayman. Sí, creo que sí, un saludo para Noah Antón, que nos está viendo, Pedro Coronado Luis también está viendo esta transmisión, y recordarles que estamos leyendo todos los comentarios, estamos a través del chat en vivo, estamos activando este chat, usted puede comentar cualquier cosa en este chat, en esta transmisión, y vamos a ver inmediatamente cómo lo lleva Cunita. Oye, se enamoró Paimon, le enganche que lo lleva ahí. Recordando que Paimon es un luchador totalmente extrovertido. Puede que pues, suceda, no sé, algo inesperado por parte de Paimon. Sí, algo extrovertidamente puede pasar. Vamos a ver qué va a pasar. El mismo Rayman está cazando al mismo Paimon. Se están viendo el luchador que ha sido, pues, exitosamente llegando al mismo Lucha Time en Monterrey. Uno de los visorías. Vamos a ver cómo lo raquetea. El hombre sigue raqueteando al mismo Rayman. Y creo que se está topando con pared el mismo Paimon. Recordarle que Rayman está más maduro que nada en esos raquetazos. Vamos a ver cómo lo lleva el mismo Paimon. Vamos a ver cómo lo lleva inmediatamente ahí. Caderazo que le pega el mismo Paimon. De costa a costa, esquina a esquina lo lleva. También lo vuelve a llevar ahí. Y Rayman no queda, pues, conscientemente de esta lucha. Y Noah Antón dice: Mr. Reggae, no Reggae Boy. Luego se enoja. Sí, cierto, perdón. Gracias por Noah Antón por decirnos: es Mr. Reggae. Así es, mi buen José Danes. Ve, todo este tiempo lo estaba diciendo bien, porque yo anteriormente recordaba, pero dije, no, mejor en la actualidad. Un tema también particular, Black Golden ya es Golden Fly. Wow. Y ve cómo lo lleva con esa Filomena directamente, Aerostream hacia el mismo Rayman. Tremenda Filomena que acaba de conectar, el campeón extremo Precimac, que conquistó ese campeonato en la Arena Santa María. Pero vamos a ver inmediatamente cómo lo lleva ahí el mismo Aerostream. Trata de elevarlo inmediatamente con suplex alemán. Busca cruzadamente lo lleva el suplex ahí entre la lona. El conteo 1-2. Parece que viene Crazy King para impedir. Le dice: permítame, el loco más loco está llegando nada más. Pues impedir el conteo del mismo Aerostream. Y ahora sí, vamos a ver qué va a ser el primer retador a este campeonato. Lo reconecta ahí con derechazo. Tremenda patada de cabrito. Viene Crazy King inmediatamente. Lo lleva con tremendo rodillazo. Buenos movimientos por parte de Crazy King que estamos viendo esta noche. Rápidamente inicia conteo. Rufián de Oro dice 1. Pero tan solo acaba de llegar Rayman, el de la dinastía Linares, haciéndole honor a su nombre, recibiéndolo con ese raquetazo, pasándolo hacia las mismas cuerdas. ¡Wow! Vemos cómo lo está llevando rápidamente con ese semibombazo. Inicia el contra rápidamente, 1-2, pero nada, porque Mr. Reggae acaba de ingresar justo a tiempo. Y recordarle que Rayman se ha convertido en uno de los coleccionistas de campeonatos. Pues aquí en Guadalajara, así como el de Promociones Victoria, muchos campeonatos, y le acaba de dar con esa cosa en la cabeza al mismo Mr. Reggae. Así es, y también recordar que, si no me equivoco, José Daniels, ahora sí que tú me corriges, yo recuerdo que Rayman tiene 2 campeonatos. Tiene 2 campeonatos, ¿no, Rayman? Creo que está cocinando, pues, próxima revancha de campeonato para los retadores. Pero vamos a ver cómo Paimon 1-2. ¡Y viene Aerostream! ¡Le acaba de dar una tremenda patada! Lo conectó muy bien el mismo Aerostream. Este hombre de la dinastía Delgadillo. Recordar que muchos luchadores de la dinastía Delgadillo, Rey Plata, Power Boy y América, uno de los América. Vamos a ver qué va a pasar. Paimon va a volar y voló. ¡Wow! Ve cómo acaba de salir entre segunda y tercera. Miren, José Daniels, los vuelos están haciendo resaltar en esta parte. Ve cómo tan solo Crazy King se está preparando. Viene con toda la energía, se entusiasma. Y ve cómo tan solo Rayman lo acaba de recibir con esa patada. Lo está dejando destanteado. Fuera de órbita, se recupera. Una vez más, escalerita del cielo, TDT que lo acaba de recibir. Lo acaba de conectar inmediatamente, el conteo 3, 1, 2, y parece que nada, lo acaba de impedir el mismo Paimon. Rayman
a justo a tiempo, acaba de estar consciente de lo sucedido. Y el loco está tratando de llegar con el 1000% de energía. Checo Hernández Cortés lo está viendo en transmisión. Y el mismo Paimon parece que se van a tratar de enfrentar. Creo que extrovertido. ¡Oye, oye! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo este hombre? ¿Qué le está presumiendo? ¿Qué es lo que quiere decir? Pero ve cómo tan solo está aplicando con este torniquete directamente. Se acaba de zafar. No se lo permite. Crazy King desliza de espaldas. Se está posicionando. Me ojos Daniels. Ve cómo lo está dominando. Metiendo la presión con ese candado. Esta variante. Y ve rápidamente cómo se está rindiendo. Oye, oye, parece que se está rindiendo Turi Junior. Gutiérrez está viendo. Tremenda Filomena que lo conecta. El mismo Aero Extreme. Vamos a ver qué va a pasar. Mr. Rey está cazando. Tras de cazarlo, se estrella el esquinero. Se lo cabe comer. Saque bandera del mismo Mr. Rey. Tras de esquivarlo, tremenda Hot Slick que lo conecta. El mismo Aero Extreme listo para volar. Vamos a ver ahora sí. Lleva volando entre los aires. No se encontró a nadie. Nada más la patada y el Canadian destruye que cae y conecta. Tremenda brutalidad que estamos viendo en este momento. Rápidamente inicia el conteo. 1, 2. Dice 3. Y así es como tan solo Aero Extreme está siendo eliminado. Está siendo eliminado. Creo que estamos viendo cuántos están quedando. Y parece que está quedando nada más Rayman, Mr. Reggae y Crazy Kid. Vamos a ver entre ellos tres quién será el retador al campeonato de HC, el campeonato importante de esta empresa. Tremendo raquetazo Rufián por Metiche. También pegan a Crazy Kid. Ah, estamos viendo buena combinación por estos hombres. ¡Wow! Rápidamente, estilo de casita. No se ¡wow! lo esperaba. Patadas en cascada. Tremenda respuesta que acabamos de ver por parte de Rayman. No hay ningún referee en ese momento. Y así es como tan solo se está levantando una vez más. Crazy King está tomando la oportunidad. Equivocación tremenda por parte de Mr. Reggae. Lo está recibiendo. Ahí estamos viendo cómo lo está teniendo. No hay referee que está contando en este momento qué es lo que está sucediendo. Que ingrese el hipócrita, el pescadito, quien sea. Pero tenemos que ver a alguien que cuente. Oye, no sé qué está pasando. Creo que ocupamos un referee. Pero vemos cómo lo lleva con ese balance el mismo Mr. Reggae. Y ahí lo llevó Crazy King. La inversión, lo acaba de invertir. Uno, dos, nada. Creo que fueron tres, o no fueron tres, Israel Balak. Me quedo a quedar inédito con esta lucha. La verdad fue algo bastante rápido. No puedo creer si fue dos o fue tres. Fueron dos, ¿no? Fueron dos, parece que me había equivocado. Vi mal el conteo, pero vamos a ver cómo Crazy King está buscando el apoyo. El público dividido entre Mr. Rey y Crazy King, dos ídolos de aquí de Guadalajara, Jalisco. Vamos a ver cómo el mismo Crazy King está ingresando a una silla. Ahora sí, el maestro de la lucha extrema. No maestro, pero uno de los profesionales en saber lucha extrema. Pero vamos a ver ahora sí cómo lo lleva inmediatamente. Tremenda patada, lo trata de conectar Mr. Rey, rodillazo que lo lleva. Tremendas es... Pues le acaba de encajar esas rodillas en la espalda. Así es como tan solo inicia el conteo. Me bajo Daniels, uno, tan solo dos. Pero oye. Rayman está ingresando. Mejor dicho, le está jalando los pies como si fuera una película de terror. Ve como tan solo Crazy Ken está tomando la oportunidad. Se lo acaba de dar. Ve rápidamente utilizando las cuerdas. Ve como lo está atorando rápidamente. Inicia el conteo por parte hipócrita. Número uno, número dos, número tres. Y ahí lo estamos viendo como Crazy Ken es el que se encuentra todavía arriba al cuadrilátero. Y falta el mismo Rayman. Oye, 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 creo que ya ha acabado. Rayman fue eliminado. Y al parecer, creo que el mismo Rayman le costó la victoria al Mr. Reggae. No sé qué está pasando. Si va a haber un enfrentamiento entre Mr. Reggae y el mismo Rayman. Le costó la victoria. Y Crazy King se ha, pues nada más y menos, siendo retador próximamente a este campeonato de HC Guanajuato Hakobu. María Sandoval nos está acompañando en transmisión. Gracias por acompañarnos. Hola, hola. Gracias por la transmisión. Y saludos para todos desde Misión, Texas. Un saludo fuerte. Ahí está, un doble hola, hola. Un saludo, un fuerte abrazo desde aquí, desde Guadalajara, Jalisco. Hasta allá, hasta los United States, como diría un amigo. Saludos, amigos, por parte de Luis. Leonardo, así es. Regresa a la arena TDL Guanatos Hardcore Crew, la promotora más violenta de Occidente. Regresa a la arena TDL y Streamfly estará presente. Mis rivales, Face Kid. No me importa si vienes de Estados Unidos o de cualquier otro país, este 2 de julio en Guadalajara te vas a topar a una de las mejores caras de la lucha extrema. Mi segundo rival, alguien que ni siquiera voy a nombrar, un luchador que ni siquiera
tiene profesionalismo, pero espero que esta vez sí se presente. Mi tercer rival Demencia, tú y yo tenemos algo pendiente. Tú y yo necesitamos acabar con este odio que nos tenemos. Y este 2 de julio te voy a conquistar, te voy a derrotar. Y así como ves esta cabeza en mis manos, así quedará tu cabeza. Este 2 de julio, recuérdenlo, Stream Drive y Guanatos Hardcore Crew están en la casa. ¿Qué tal, amigos? Les habla Macabre para invitarlos a una función de Guanatos Hardcore Crew este próximo 2 de julio, donde me estaré enfrentando a Iron Kid, uno de los mejores luchadores en el terreno independiente, el soberbio en contra del pastor de la nueva fe. No lo olviden, próximo 2 de julio, 8 p.m. Arena GDL, Guanatos Hardcore Crew lo hace posible. La nueva fe está con ustedes. No se arrepientan y no crean en el evangelio. Nos vemos el próximo 2 de julio, Arena GDL, 8 p.m. Hemos regresado y vamos inmediatamente a esta lucha extrema de esta noche. Y recordarles que asistan este 2 de julio a los eventos de Guanatos Hardcore Crew, Rancho de Texas. Tendremos nada más y menos de líder en contra del mismo Iron Stream. Y será una lucha sensacional. Creo que vamos a ver algo sanguinario. Pero vamos a ver inmediatamente cómo está el ingreso del mismo Sobek, el mismo Demencia y Extreme Fly, que no podía faltar. Llegando ahora sí, el campeón de campeones. Este luchador que se ha considerado parte de los Strong Brocks. Aquí trae el campeonato medio ABN y el campeonato en parejas de la Arena Guadalajara. Vamos a ver inmediatamente qué va a suceder, querido Red Bala. Y así es como tan solo, mi buen José Daniels, estamos iniciando con estas acciones. Triple amenaza, totalmente extrema. Una lucha totalmente extrema por parte de estos tres hombres. Estamos viendo Demencia, Sobek, también el mismo Streamfly llegando con toda la actitud. Ahora sí que rápidamente están impartiendo estas habilidades, estos movimientos. Rápidamente está yendo hacia las cuerdas, escalerita al cielo. Ve cómo acaba de caer sobre ante la humanidad del mismo Demencia. Inmediatamente vamos a ver cómo llega con ese raquetazo Extreme Fly. En uno Sobek, cuidadito, acaba de golpear a uno de sus compañeros. Tremenda Filomena, lo cual lo conectó con patadas en cascada. Una triple amenaza, lucha extrema de calidad. Vamos a ver cómo Demencia está buscando algo más. Inmediatamente vamos a transportar las cámaras de lucha libre CL11 a debajo del cuadrilátero para ver qué está sucediendo. Y Real Bala, por momentos vamos a la producción, que gracias a nuestra producción que nos acaba de cambiar la cámara. Así es, mi buen José Daniel, estamos viendo rápidamente Demencia abajo del cuadrilátero. ¿Qué es lo que está tramando este hombre? Recordando que ellos ya han practicado este deporte, esta lucha extrema. Esto que pues no se ve muy frecuentemente aquí en Guadalajara. Algo que pues claramente es muy arriesgado para muchos. Pero ve cómo tan solo se están preparando rápidamente. Ahí estábamos viendo cómo acaba de impactar. Noah Antón que está comentando, gran función, es de puro local. De los rifos, se la rifó el mismo Demencia en esa lucha. Y recordarles, claro que sí, que el próximo evento va a ser más sensacional. Cada vez se pone más bueno en la misma Guanato Hardcore Crew. Y continúan las acciones abajo del cuadrilátero, mi buen José Daniels. Rápidamente, estamos viendo a Streamfly cómo está impactando. ¡Wow! Con un pedazo de madera, que es lo que sea, cartón, lo que sea, pedazo de madera. Y yo es lo que lo veo así, mero. Ahí estamos viendo cómo, como siempre, la porra NDO haciéndose presente en este tipo de eventos por parte de GHC. Carlos Heriberto está comentando, saludos desde Uruguay. Uy. ¿Cuándo van a hacer eventos de este tipo acá en Uruguay? Pues la verdad no sé, ahora sí que sería cuestión de que alguna promotora nos diera la oportunidad de ir para allá. Sí, creo que sí, estaría estupendo que veamos estos luchadores en Uruguay, pero vamos a ver ahora sí cómo lo sigue bofeteando.
el mismo Extreme Fly, al mismo Demencia, lo está llevando en traspasillos de la arena. Ya vemos cómo los instrumentos están utilizándose pues en esta lucha. Mientras tanto, regresamos imágenes hacia el ring. Mientras tanto, ya vemos un Extreme Fly que está tratando de llevar este combate a otro lado. Buena combinación de colección en esa máscara que está portando el mismo Extreme Fly, la mitad de Rayman, la mitad de pues de Extreme Fly. Sí, mi buen José, es gran detalle que está llevando este hombre, este luchador. Ahí estamos viendo claramente cómo Demencia está sufriendo arriba del cuadrilátero. Esa patada que lo acaba de recibir rápidamente lo está posicionando bastante tranquilo, solamente castigando hacia la pierna izquierda. Y sigue castigando la pierna del mismo Demencia, el Extreme Fly. Pero vamos a ver cómo lo va a llevar de lado a lado. Inmediatamente vamos a ver cómo lo trata de elevar con ese lazo al mismo Demencia. Mientras tanto, Extreme Fly busca el conteo. Uno, dos, y nada. Creo que lo está levantando de antes de tiempo. Le está diciendo a Extreme Fly: permíteme, permíteme, yo te voy a decir cuándo va a terminar esta lucha. Así es, así es como te dice. Yo te voy a decir, yo soy el que manda. ¿Pero qué está pasando? No veo en ninguna parte a Sobek. ¿Dónde se esconde este hombre? Sí, ya estamos viendo imágenes. Sobek está reingresando. Vamos a ver cómo la estrella ahí, entre el mismo esquinero y el mismo Sobek, está llevando esa piscina o donde le echan las chelas. Las chelas sagradas. Esa hielera sagrada, mi buen José Daniels. Ahora sí que lo está preparando. Le dice al público: cuidado, porque va directamente hacia la silla. Sobek está tomando el movimiento de esta lucha, está dominando abajo el cuadrilátero. Lo posiciona. ¡Wow! Una vez más, un impacto directo hacia la misma hielera y lo tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué es lo que pasa? Se está descontrolando el mismo Sobek. Y recordar a los aficionados que todo esto lo que hacen los luchadores son profesionalismos, ya tienen experiencia en lucha extrema de calidad. No hagan esto pues en casa ni en otros lugares, porque estos son hombres preparados de varios tiempo y de muchos años de experiencia. Así es, mi buen José Daniels, estos hombres tienen preparación, tienen disciplina, y así es como tan solo estamos continuando con las acciones. Se está preparando, al parecer. ¡Wow! ¡Sale del cuadrilátero! ¡Brutalmente! Desde el filo del cuadrilátero. Ahí estamos viendo Demencia, que acaba de llegar justo a tiempo con esa pedazo de madera. Se lo acaba de pegar brutalmente, lo está bajando al cuadrilátero, lo está levantando una vez más. ¿Qué es lo que está tramando este hombre? Tan solo busca la espalda y le está pegando rápidamente. Ahí estamos viendo claramente, por si no se acaban de dar cuenta, tiene un poco de tachuelas. Oye, qué agresivo ha llegado, sanguinario que estamos viendo en esta lucha. Y ahora sí, hasta el momento no hemos visto soltar líquido rojo. Mientras tanto, el mismo Demencia está tratando de cazar, no sabe. Y recordarle que la lucha que usted está viendo en el título de este video lo va a ver en la siguiente lucha de esta noche. Vemos cómo está ahí tratando de pisotearlo, lo está pisoteando al mismo Sobek. Así es, mi buen José Daniel, lo está pisoteando una y otra vez. Toma, 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 toma. ¡Oh, caray! Ahora sí que le está pegando por donde, pues, por una parte que no podemos decir. Pero ahí estamos viendo rápidamente que llega Extreme Fly con la silla, utilizándola, pegándole una tremenda paliza a Demencia. El mismo Demencia lo van a llevar inmediatamente dentro del cuadrilátero. Y recordarles que asistan este 2 de julio a los eventos de Guanato Jalco Crew. Chulada de Rancho de Teje que vamos a ver en esa lucha. Iron King en contra del mismo Macabre. Creo que ya hacía falta algo en Guadalajara. Vamos a ver cómo brinca por encima de su oponente. El mismo Extreme Fly, el juego de cuerda. Enormemente la agilidad y habilidad que se carga. Tremendo balance de lucha que está llevando. Busca el enganche, el Extreme Fly hacia el mismo Demencia. Inmediatamente ahí está tratando de llevarlo. Parece que lo va a llevar, parece. Y creo que vamos a ver cómo lo va a llevar inmediatamente entre las cuerdas. Lo está llevando hacia las cuerdas, parece como la canción. Rápidamente, Extreme Fly lo lleva con esta tacleada, se está preparando. Demencia va directamente hacia las cuerdas, estilo de casita, espera. ¡Wow! Lo acaba de engañar, lo pisotea como si fuera una tremenda cucaracha. Demencia, Extreme Fly está llegando con toda la actitud y está retando a Sobek. Sobek directamente va hacia las cuerdas, esa planchita directamente, escalerita al cielo. Muy buen José Daniels, ese enganche que lo está llevando de lado a lado. Tremenda respuesta por parte de Sobek. Ahora sí, una vez más, lo sorprende con ese segundo enganche. Al parecer no se lo esperaba. Esas patadas en cascada que lo acaban de amagar, sacando del cuadrilátero. Y Sobek está reincorporándose, está regresando después de lo que ha acontecido. Oye, vamos a ver cómo Sobek le da el balance, el mismo Demencia, el esquinero de costa a costa. Viene inmediatamente, lo acaba de engañar. Vemos cómo lo busca ahí con espaldas planas. Tremendo, inmediatamente Demencia esquiva el golpe. Lo va a buscar con espaldas planas. No es inmediatamente, tremendo cabezazo.
lo retiene ahí al mismo Sobek. Vamos a ver cómo Demencia está tratando de cazar y lo lleva con patada de carrito. Tremendo bloqueo de patada, lo trata de llevar con zancadilla al mismo Sobek. Y vamos a ver qué va a pasar, lo va a tratar de llevar con esa tremenda hot sleep. Ya es como tan solo lo está atendiendo, mi hijo González, 1-2, dice nada. Streamflag acaba de ingresar justo a tiempo para poder impedir ese conteo. Se está levantando una vez más, quien está impartiendo justicia en esta lucha es el mismo Hipócrita. Qué bueno, ya hacía falta que metieran a Hipócrita en una de estas luchas. Oye, el Hipócrita, uno con experiencia, patada de cabrito que lo está llevando, tremendo inmediatamente. ¡Oh, bombazo! Inversión de... y lo acaba de invertir, movimiento el mismo Streamflag. Ya así es como tan solo Sobek impide este conteo. No quiere que se acabe esta lucha. Estos hombres quieren ganar, obviamente. Están dando más del 100%, más del 200%. Sobek está buscando la manera de cómo torturar una vez más a Streamfly. Lo está posicionando para poder llevarlo de lado a lado. Buena esa, que tremenda seriedad que le está dando. Lo eleva, desciende el ascensor. Inicia el conteo 1-2. Nada, porque tan solo demencia impide ese conteo. Impresionante lo que estás viendo en esta lucha. Asistan al evento de Guanato Hacker Crew este 2 de julio, Rancho de Texas. Delirium contra Hero Extreme. Y tenemos a Hero King contra Macabre. Así, revise en las redes sociales de Guanato Hardcore Crew para ver el cartel completo y compre sus boletos porque se están acabando. Y creo que usted puede alcanzar el mejor lugar de vista para ver estos eventos de lucha libre. Cómprelos ya, pero ve nomás, mi hijo Daniels. Ahora sí, estamos viendo cómo lo está preparando. ¿Qué es lo que traba este hombre? Rápidamente, con ese giro invertido, discretamente, inicia el conteo 1-2, pero nada, porque Streamfly llegó también para impedir. Ahora sí que está bastante reñido, todo el tiempo interrumpen esos conteos. Ponzoña Mini nos está viendo, Maricruz Reyes, saludos para Demencia, y como tú lo comentas, han tratado de, pues, no llevar el conteo de 3, creo que ha sido una lucha muy difícil para los 3, y más el mano a mano, si se enfrentara entre ellos. Creo que Triple Amenaza ha sido muy difícil porque ya cuando llevan el conteo, el otro ya está tratando de, pues, de intrometerse en la lucha. Pero vamos a ver cómo está llevando. ¡Oye, locos! ¡Wow! Acaban de doblar esa silla, la dejaron totalmente deforme con este tremendo golpe. La gravedad hace su favor, hace lo suyo, inicia el conteo rápidamente, 1-2. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Sobek acaba de ingresar en el justo momento, casi se acababa esta lucha. Acaba de ingresar justo a tiempo para interrumpir este conteo. ¿Y qué es lo que está tramando este hombre? Al parecer está haciendo una cama de sillas. Mucha agresión que estamos viendo en esta lucha. Vamos a ver cómo lo está tratando de elevar estilo de bomberos. ¡Y lo era brutalmente! Ahora sí lo está impactando. Inicia el conteo 1-2. Y esto casi se acaba. Uf. Casi se acabó esta lucha. Por un momento sentí así las puntas de nervios. Pero vamos a ver cómo Sobek está tratando de buscar algo más. Lo acaba de encontrar, lo encontró. Y creo que no tuvo que ir a ningún lugar para encontrar una buena tabla. Le encontró a su manera. Y la manera es que lo trata de llevar. ¡Oh! ¡Le estrelló la tabla en la cabeza! Ahí estamos viendo buena respuesta por parte de Aerostream. Lo está posicionando el mismo Streamfly, perdón. Llega rápidamente con esas patadas en cascadas, rompiendo el pedazo de madera, dejándolo, sacándolo de órbita a Sobek. Lo tiene rápidamente. Aplaude una que otra vez. Ese muchacho está llegando con todo. Se acaba de equivocar. Demencia lo tiene en la mira. Llega con esas patadas y una segunda madera que acaba de ser totalmente destruida. Ha sido derrotada. Pobre del que trabaja para las tablas. Creo que ahora sí le va a costar más trabajo hacer más tablas para estos luchadores que están haciendo tanto daño en esta lucha. Y mira nomás, ese tablón como el estilo de una mesa. Vamos a ver cómo se van a levantar y intentar estar dentro. ¡Esto es locos! Ahí lo estamos viendo, rompiéndose una tercera tabla. Rápidamente, mi buen José Daniels, esta lucha está subiendo más y más de intensidad. Inicia el conteo número 1, número 2. Y ahí casi lo teníamos. Casi se acababa todo esto. Oye, asistan a este evento de este sábado, donde veremos este 2 de julio, Rancho de Texas, por primera vez en la Arena Guadalajara. Veremos Delirio Hero Extreme, pues en un estilo de Rancho de Texas. Asistan a este Así evento es. Y pregunten por sus boletos. Pregunten, es totalmente gratis preguntar. Es totalmente gratis preguntar, pero ve cómo tan solo está dejando caer las tachuelas. Estos hombres están llegando con todo, tachuelas, pedazos de madera, sillas, la hielera. Están llegando con todo, ¿eh? Y ahora sí que se está preparando, se acaba de quitar
esa camisa. Demencia no le importa, está totalmente loco de remate. La demencia se hace sonar, lo quiere levantar, no se deja, se prepara, no se deja. Una vez más, ¿qué es lo que trama de Streamfly? Así es como tan solo está llegando hacia las cuerdas. Ve nomás cómo lo levanta, lo lleva como niño a cuna hacia las mismas tachuelas. Se ha clavado las tachuelas en todo el cuerpo. Creo que va a ser algo perjudicadamente al terminar esta noche. Quitarle una tachuela por tachuela a la demencia en el cuerpo de él. Pero vamos a ver cómo inmediatamente esquiva el golpe. Lo lleva con tremendo codazo, tremenda patada que lo lleva ahí el mismo Sobek. Inmediatamente lo va a llevar con ese lazo también ahí tocando las tachuelas. Se topó con pared, mi buen José Daniel. Sobek tranquilamente o un poquito cansado después de todo lo consentido. De todo lo que ha pasado, perdón. Rápidamente va directo hacia Demencia. Demencia lo recibe con esa patada. Lo está teniendo una vez más. Mi buen José Daniel lo está preparando para poder llevarlo con ese suplex alemán hacia las mismas tachuelas. Pero, ¿qué pasa? El mismo Sobek tiene chaleco, que se lo quiten. Se lo quiten el chaleco. Muchos aficionados están gritando que se quite el chaleco. Claro que sí se debe quitar ese chaleco para... pues tratar de revivir esos castigos, como lo que están viviendo también Extreme Fly y el mismo Demencia. Noah Antón está comentando, dice, se robó la noche con esa lucha Extreme Fly y Sobek y Demencia también. Claro que sí, fue una excelente lucha y lo que veremos también este 2 de julio será algo sensacional. Creo que vamos a ver pues algo que cada evento que hace Guanatos Hardcore Crew nos está sorprendiendo. Así es una gran sorpresa, Rancho de Texas. Vamos a ver este próximo 2 de julio ahí en la Arena Guadalajara por parte de GHC. Lo está haciendo realidad este evento que se va a llevar a cabo este próximo sábado ahí en la Arena GDL. Y bueno, mi buen José Daniel, regresando hacia esta lucha. Ahora sí que estamos viendo cómo está iniciando el conteo. No se pueden recuperar después de lo acontecido. No se pueden recuperar, ambos cuerpos tendidos, sudando el sudor de gota. Han tratado de hacer mucho esfuerzo, mucho sacrificio también esta lucha. Creo que ahora sí hemos visto mucha revelancia entre ellos. Pero vamos a ver qué va a suceder. Extreme Fly está tratando de ingresar muchos instrumentos hacia este cuadrilátero. Demencia está metiendo creatividad, pues tratando de poner sillas. Extreme Fly tratando de elevar ese tablón. Y vamos a ver cómo ahora Sobek está tratando de mirar sobre lo que va a suceder esta misma noche. Ahora sí, tres luchadores excelentes que han sido parte de la NWG Arena Roberto Pan en su momento, que tienen experiencia en enfrentar en ese tipo de estipulaciones de lucha extrema calidad. Y un Demencia que ya está preparando pues ese vidrio. Y mira nomás, Extreme Fly no le midió, la aventó con todo al mismo Sobek. Está llegando con toda la fuerza Extreme Fly hacia Sobek. Como tú lo comentas, mi mejor Daniels, ¿qué es lo que está buscando este hombre? Demencia acaba de ingresar a Sobek al cuadrilátero. Al parecer, este hombre es el que se va a hacer condenar, al que lo van a sacrificar en esta lucha, se podrá decir. Lo recibe con esa silla. Estamos viendo cómo se está retorciendo del dolor con ese gran impacto que acaba de recibir. Hipócrita le está haciendo un poquito de ayuda para poder continuar con esto. ¿Qué es lo que sucede? Con esa cajita. Con esa cajita que la acaba de llevar con ese golpe, con ese cajón. Oye. La cabeza de Demencia se ha quedado dentro de la reja. Ha quedado dentro de la reja. No se puede zafar pues de la caja que se acaba de quedar atorada en la cabeza de Demencia. Pero vamos a ver cómo Extreme Fly está tratando de llevar ahora sí pues el castigo para culminación, tratar de culminar esta lucha. Mientras tanto, él parece que el elegido va a ser el mismo Demencia. Le estrellan ahí el sillazo. Creo que ambos hombres castigados. El único incorporado es el mismo Extreme Fly, el hombre que está tratando de llevar esta lucha a otro nivel. A otro nivel, donde veremos que ahora sí, pues la agresión se va a dar en esos momentos. Y brutalmente vamos a ver lo que va a suceder. Sí, mi buen José Daniel se está preparando con todo y aprovechando este pequeño espacio. Háganos a compartir, a dejar su like y recuerden que aquí en Lucha Libre Sale 11 traemos lo mejor de lo mejor de Guadalajara y sus alrededores, como lo que están viendo por parte de GHC. Y así es como tan solo estamos iniciando con estas acciones. Lo llevan hacia las cuerdas de Sobek. Ve cómo acaba de recibir a los dos. Dos por uno, sí señor. Rápidamente está llegando con todo. Acaba de tomar esos pedazos de madera que tienen tachuelas y lo está golpeando a Demencia y a Streamfly.
Oye, el niño Sabel está pegando como muchachos mal educados. Me recuerda, pues, a la escuela de Pérez. Le están pegando como si fueran reglazos al mismo Extreme Fly, al mismo Demencia. Le pega ahí tú con esa tremenda tabla. Y vamos a ver qué va a pasar. El mismo Sabek está tratando de buscar algo más para esa lucha. Y ahora sí, lo ha encontrado. Lo ha encontrado para tratar de enfrentar al mismo Demencia. Demencia hasta tiene una hemorragia en el mismo brazo, el mismo Demencia. Esperemos que un doctor revise Demencia por la hemorragia que tiene, pues el mismo brazo. Ese líquido rojizo se está haciendo notar en esta lucha, amigos. Daniels está saliendo presión, está saliendo chorros rápidamente. Estamos viendo cómo estos hombres, qué es lo que está tramando, qué es lo que intentan hacer. Porque estamos viendo cómo Streamfly y Demencia se encuentran bastante lastimados después de lo acontecido, después de los golpes de que acaba de recibir. Ve cómo está totalmente bañado ese líquido rojizo de Demencia. Esperamos que se encuentre bien, que no pase mayores. Está derramando bastante líquido rojizo. Está derramando tanta sangre. Vamos a ver ahora sí qué va a pasar en Demencia. Estamos viendo cómo se están tratando de incorporar estos hombres muy cansados después de lo sucedido. Creo que ahora sí hay revisión del mismo Hipócrita hacia el mismo Demencia. Pero vamos a ver qué va a suceder. Sobek no ha ingresado en esta lucha. Extreme Fly no. Demencia. ¡Oye! Parece que ese bat trae cuetitos, el que trae Extreme Fly. Así es, tiene ese bat que lo está llevando, lo está posicionando, me veo ojos Daniels. Ahora sí que está tomando. Le dice, tómelo poquito. ¿Qué es lo que está tramando este hombre? ¡Oh! Le pega con esa silla. Así es como tan solo lo acaba de dejar totalmente disperso con ese golpe. Y lo acaba de dejar tambaleadamente. Y Extreme Fly está cazando al mismo Sabek y le está pegando duramente. ¡Ya métete! Le está diciendo. ¡Ya métete! ¿Qué estás haciendo afuera? Le dice a Sabek. Se enoja. Y ahora estamos viendo rápidamente cómo Streamfly está ingresando una vez más a Sobek al cuadrilátero. Lo tiene en el filo al cuadrilátero. ¡Peligro! Se prepara, lo lleva hacia la misma hielera. Esa hielera tarde o temprano va a ser totalmente tronada. Arriba del cuadrilátero, ¿qué es lo que está sucediendo? Se viene lo bueno, se está preparando lo mejor. Hipócrita, quien está impartiendo justicia, está viendo rápidamente con estas acciones. Se está tomando la altura. Los dos hombres se encuentran ahí. ¿Qué es lo que trama? Ahora sí, Juan José Daniel, ¡es demasiado alto! ¡Sale! ¡Cuidado! ¡Ha sido demasiado alto! ¿Dónde han caído? ¡Uno, dos y tres! Damas y caballeros, ahí lo están viendo, aquí en Lucha Libre Cel 11, como tan solo se está llevando esta victoria, se está acabando esta lucha. Y pues bueno, vimos bastantes cosas en esta lucha totalmente extrema por parte de Streamfly, Demencia y Sobek. Sí, creo que sí, hemos visto tanta lucha entre estos hombres, tanta brutalmente, tanta agresión. ¿Y qué más? Creo que ahora sí, pues, el público lo tiene que, pues, nada más y menos, pues, gritar esto es lucha, al canto de esto es lucha. Y Extreme Fly acaba de ganar esta misma noche en Guanato Hacker Crew HC. ¿Y qué más? El público se lo reconoce, aventándole dinero, dólares, billetes, le están aventando con todo. El público está dando a entender que les gustó esta lucha y que están pagando más que su boleto. Así es, mi buen Daniels, es un, es algo bastante bonito ver por parte del público que está haciendo esto, está aventando el dinero en agradecimiento, que pues ahora sí que no se quedan conformes con pagar el boleto, sino que aún así dan más de lo que tienen porque acaban de ver una buena lucha. Yo creo que sí, Noah Antón está comentando, nada más y menos vamos a escuchar, dice, Todavía me acuerdo de esa lucha. Llegué a casa con tachuelas en las botas. Gran lucha extrema. Así es, ahora sí que a todos, a más de uno le pasó, ¿verdad? Que se llegó a llevar alguna tachuela en el zapato, en el tenis o en la bota. Yo pensando que era un clavo esa noche, el que traía encajado en la mismo pie. Pero ahora sí ya están. Atención médica para el mismo Demencia. Por un momento tenía una hemorragia en el mismo brazo izquierdo. Parece que ya se la están deteniendo esa hemorragia que estaba saliendo fluidamente. Así es, mi buen José Daniel. Le están dando atención médica rápidamente a Demencia. Eso es bueno por parte de la arena, que tengan una atención médica por si en todo caso llegara a pasar algo bastante inesperado. Y vamos a escuchar por parte de Streamfly.
siempre es un placer venir a esta arena y darnos a la madre. Esta arena nos ha recibido a mí y a mi carnal como nuestra casa, y créanme que para todos ustedes esto es lo menos que podemos hacer. Demencia, ya saben, siempre es un placer tener la mano contigo, por favor. Esa bandita les habla Delirio, integrante de los Strong Bros, los hermanos más recio de Jalisco. Por favor, Delirio, recio, tú estás pesado, cabrón, entiéndelo. Aquí el único recio y el que rifa en Guadalajara es AeroStream, y este 2 de julio te lo voy a demostrar en la arena GDL con GHC. Ese campeonato me pertenece, cabrón. Y así que sábado 2 de julio, Arena GDL, a las 8 de la noche, será tu fin, tu última vez como campeón, porque ese campeonato se queda con el malnacido extremo. Acabamos de ver una lucha excelentemente de esta misma noche. Y hoy recordarles, nada más y menos, que asistan al evento Rancho de Texas que Javier Bala, porque será un evento sensacional que veremos esta misma noche. Antes de comenzar, tendremos esta noche el mismo Delirio en contra del mismo Gallo y Dark Pain por el campeonato HC Guanator Jaco Crew. Y recordarles que asistan a este evento de este mismo sábado de HC Guanato Hardcore Crew, que tendremos Delirio contra Aerosin, Rancho de Texas, Demencia, Chiros Junior, Finish Kid y Extreme Fly, lucha extrema de calidad. Así es, muy bien, José Daniels, rápidamente. Estamos viendo Delirio. Está llegando a la arena GDL portando con esos campeonatos. Y a continuación, damas y caballeros, así es, estamos llegando hacia la lucha estelar de esta noche. Delirio en contra del Gallo, una lucha totalmente extrema. Sí, creo que sí, una lucha totalmente extrema. Delirio en contra del Gallo, lucha extrema por el campeonato HC Guanator Jaco Crew lo hace posible. Asistan este 2 de julio a Rancho de Texas. Ya lo escuchamos, palabras del mismo Aero Extreme momentos anteriores antes de esta lucha. Así es, muy José, también. Ahora sí que nos olvidamos un poquito, pero también está participando en esta lucha, en esta triple amenaza, Dark Pain. Y el mismo Dark Pain acaba de reclamar, está comentando, en un momento más ya tiene el micrófono en sus manos, el mismo Dark Pain quiere hablar, y vamos a escuchar al mismo Dark Pain, qué es lo que va a decir,
¿Qué está haciendo aquí? Se supone que es Delirio y el mismo Gallo los que se van a enfrentar en esta lucha. No lo entiendo, Israel Bala. ¿Qué está haciendo aquí el mismo Dark Pain? Vamos a escuchar el mismo Dark Pain. Pues pongámonos para la foto por el campeonato de KHC. Y así es como comenzamos, parece que le han dado la oportunidad al mismo Dark Pain que sea una triple amenaza por el campeonato de Guanajuato Hardcore Crew. El mismo príncipe, el Deathmatch, va a ser participante de este campeonato. El campeón Delirio y también el mismo Gallo. Vamos a ver qué va a suceder. Lo tratan de elevar y lo elevan, muy bien. Ve cómo lo acaban de llevar hasta arriba y se desploman los aires. Bajando el efecto de gravedad, mi hijo Daniels. Va rápidamente, cómo lo están llevando al esquinero. Delirio lo acaba de impactar con ese lazo. Rápidamente, respuesta por parte del Gallo. Le quita esas sí, piernas. Llega con esos rodillazos directamente hacia Delirio. Dark Pain acaba de sorprenderlo. Justo a tiempo, lo lleva hacia las cuerdas. Tremenda equivocación, o mejor dicho, se acaba de cuidar muy bien. Y así es como tan solo estamos iniciando. Bastante rápido, mi buen José Daniels. Tremendamente rápido. El mismo Dark Pain esquiva el golpe. Inmediatamente, tremenda zancadilla que le pone el mismo Gallo. El mismo Dark Pain, tremendas patadas en cascada que le acaba de inyectar. Ahora es Gallo en contra de Dark Pain. Vamos a ver cómo lo esquiva. Lo pone, tremenda zancadilla al mismo Dark Pain. Y el tremendo lazo que se acaban de impactar los dos. Así es como tan solo acaban de impactar al mismo tiempo, mi buen José Daniels. Estamos viendo ángulo bastante cercano sobre esta lucha. Se estaba levantando después del acontecido. Dark Pain acaba de impactar al Gallo con esas patadas en cascada. Segundo movimiento para acá, patadas en cascada, perdón, hacia Delirio. Inicia el conteo, dice uno, número dos, pero el Gallo llegó justo a tiempo para interrumpir todo esto. Llegó el momento necesario para interrumpir, pero vamos a ver cómo el Gallo trata de llevar entre las cuerdas sorteando. Lo trata de buscar con ese lazo al mismo Dark Pain, el hombre ídolo en Guadalajara. Esperemos ver pues la máscara contra máscara con el mismo Rayman. Vamos a ver qué está buscando el Gallo. Lo encontró y lo encontró muy bien. Así es, estaba buscando una silla y lo encontró justo a tiempo. Muy bien, José Daniels. ¿Qué es lo que está pasando? Lo está tomando y ahora sí. Está llegando con todo. Está llegando con todo. Vamos a ver qué va a pasar. El mismo Gallo, el mismo Delirio. Y ahora sí, están ingresando todo. Todo el tablón, ahora sí. Estos hombres se van a hacer daño entre sí. Y ahora sí, creo que vamos a ver lucha extrema de calidad por un campeonato que merece ser este tipo de estipulación. Trata de golpear al mismo Gallo, al mismo Dark Pain. Y vamos a ver cómo lo van a tratar de llevar con ese suplex alemán. Cuidado, porque viene rápidamente. ¡Suplex alemán! Hacia las mismas latas. Hacia esas latas totalmente filosas, mi viejo Daniels. Está retorciéndose del dolor. Rápidamente el Gallo va hacia las cuerdas. Lo lleva con esas patadas en cascada. Sacando el cuadrilátero, Delirio. Viene rápidamente. Top entre segunda y tercera. Lo está recibiendo con toda la actitud. El Gallo le hace honor a su nombre. El rey del palenque aquí en la arena Guadalajara. Se está preparando. Dark Pain sale con esa mortal hacia atrás. Cayendo ante la humanidad del mismo Delirio y el Gallo. Y ahora sí, creo que hemos desatado tanta agresividad, violencia en esta lucha. Vamos a ver qué va a pasar. Y ahora sí, creo que estamos viendo inmediatamente cómo los aficionados, ¿qué quiere que haga? Está cantando. ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? Estos aficionados están apoyando al mismo Gallo. Creo que sí, ahora sí, el mismo Gallo tiene aficionados en todos lados. Vamos a ver cómo lo están apoyando. Delirio también tiene apoyo por parte de los aficionados. Creo que no tengo tanta invertir en esta lucha. Vamos a ver qué va a pasar inmediatamente. Está tratando de lanzar el mismo Dark Pain. Ahora sí, hacia el suelo. De las mismas tachuelas. No hay tantas palaxia por sobre esta lucha.
Así es, como tan solo tienen poquitas tachuelas, pero tienen las suficientes para poder causar dolor. Mi ojos Daniels, Delirio está tomando Dark Pain, así es como tan solo lo está amagando, llevándolo hacia el esquinero, se defiende Dark Pain, le acaba de cambiar la jugada, tambaleándose, se está recuperando, va directamente hacia el gallo. ¡Wow! El gallo va hacia el mismo Delirio, lo está recibiendo, ahora sí, mi ojo Daniels se está posicionando, le está dando uno que otro golpe, y lo lleva hacia las tachuelas. Lo lleva hacia las tachuelas, se le ha encajado a la misma bolsa. Ahora sí, estos dos hombres de peso completo están tratando de elevarse hacia arriba. Mismo Delirio está dando por culminación la firma de término para el mismo gallo. Y el mismo gallo no se deja. Y parece que lo ha agarrado estilo Homeros. ¡Lo lleva hacia el lado! Atención, así es como tan solo lo está teniendo el gallo. Está prendiendo aquí al gallinero, el palenque, el mismo gallo. Está llegando con toda la actitud, tremenda respuesta por parte del gallo en todo momento. Se ha sabido cuidar toda en esta lucha y estamos viendo claramente cómo les está dando un poco de su propia medicina, totalmente ileso. ¡Qué gallo tan extremo que estamos viendo en esta lucha! Vamos a ver inmediatamente qué va a suceder. ¡Lo lleva! ¡Tocó! ¡Oye! Ahora sí que le tocaba. Le tocaba al mismo gallo. Se ha encajado, pues, esos tenedores que no sé cómo le dicen en esa película. Pero ahora sí, el mismo Dark Pain está tratando de levantarse. Y cuidadito con el caballito, el niño en cuna, lo van a sentar ahí. ¡Siéntate, mi niño! Ahora sí, ahorita te doy mi verón. Ve cómo lo está impactando y lo lleva con ese lazo. Inicia el control rápidamente, mi ojos Daniels. Pero ve cómo tan solo el gallo ingresa con esa patada. ¿Qué es lo que está tramando? Hipócrita, quien está en esta lucha, está dando esta justicia totalmente perfecta. Esta justicia perfectamente. El gallo ha traído a palos chinos. Está tratando de encajárselo. Está tratando de excavar en la frente del mismo Delirio. Ese penacho que está trayendo. Ese Olmeca. Como la, que lo que trae el mismo Delirio en la cabeza. Así es, mi ojo Daniel. Lo está levantando. ¡Wow! Ve como tan solo lo acaba de llevar rápidamente. Al mismo Dark Pain lo está recibiendo uno que otro golpe. Lo está preparando, tiene sus palillos. Y así es como el público se está prendiendo. Esos palillos van directamente hacia el mismo Dark Pain. El mismo Dark Pain está siendo encajado. También excavan en la frente el mismo Delirio. Del mismo Dark Pain, le están excavando ahora sí con esos palillos. Trae penacho, dos hombres que están demostrando que trae las raíces de México tradicionalmente con ese penacho en la cabeza y lo lleva con ese lazo al Mother Pain. Delirio esquiva el golpe, tremendo espide, lanza que lo acaba de llevar. En la respuesta tremenda por parte del mismo Demencia, por parte de Delirio, rápidamente estamos viendo cómo el cambio de ángulo, qué es lo que está tramando este hombre, ahora sí, qué va a hacer. Estamos viendo cómo está ingresando este pedazo de madera con alambre de púas. Está ingresando, pues ahora sí, enredado, esas mismas alambres con tachuelas. Pero vamos a ver qué va a suceder. El mismo Delirio está tratando de poner ahora sí, pues algo peligramente, unas trampas para sus oponentes. Y creo que no tendremos nuevo campeón esta noche, o seguirá siendo campeón el mismo Delirio. Lo va a tratar de llevar ahí, al mismo sacrificio, lo va a llevar, y el mismo gallo lo lleva ahí. ¡Oye! ¡Qué tremenda barbaridad acabamos de ver por parte del gallo! ¿Cómo acaba de responder justo a tiempo? Eso, señoras y señores, es tremendo contraataque. No se dejó el gallo, fue bastante astuto. Fue tremendamente astuto el mismo gallo, uno de los luchadores que trae la guitarra, va a cantar el gallo. ¿Qué quiere que haga? Esa canción de ¿qué quiere que haga? Está preparando la guitarrazo, lo retiene. ¡Oye! ¡Toma! ¡Le pegó guitarrazo! Así es como tan solo el gallo no iba a quedar totalmente ileso en esta lucha. Le acaban de tronar esa guitarra. ¡Me bajo Daniels! ¡Preparación! ¡Lo lleva hacia el alambre de púas! ¡No se lo esperaba! ¡Quedó totalmente enredado! ¡Inicia el conteo! ¡Uno, dos y número tres! Dígalo que sí, creo que ahora sí hemos visto que retiene ese campeonato, mismo Delirio, sigue siendo el campeón de Guanatos Hardcore Crew, HC, y qué más, impresionante esa guitarra que le estrellaba el mismo Dark Pain, el mismo gallo, le tocaba las melodías en la cabeza al mismo gallo. Yo por un momento pensé, José Daniels, que el gallo iba a cantar la de El Mexicano es Cabrón. Eso es todo, la música de México es cabrón, Maltuni Manucci que lo está viendo, y también Lorenzo Bentancur. Un saludo, un fuerte abrazo a las personas que nos están acompañando. Así como tan solo estamos llegando
al final de esta transmisión, de este mismo evento, estos hombres que lo dieron todo arriba del cuadrilátero, vimos una lucha muy movida, una lucha un poco de todo, y así estamos viendo cómo Delirio está reteniendo ese campeonato. Y recordarles que en unos momentos más vamos a tratar de estar con nuestro compañero Host Daniel en las entrevistas. Creo que está esperando en los vestidores, en los camerinos, para buscar la entrevista al mismo Delirio. Así es, en unos instantes más, mi buen Host Daniels, al parecer, Turi Jr. está ingresando al cuadrilátero. Creo que van a decir algunas palabras, así como tan solo esta lucha que se está llegando con todo, y vamos a escuchar. Y métete, para respetar a toda esta gente, porque yo me he preparado para
trabajar mano a mano. Yo te iba a hacer luchar, Delirio, te iba a hacer en todas las modalidades, te iba a dar permiso que iniciaras. Desafortunadamente, este cabrón metiche no me dio permiso. Para demostrarles y que nos recuerden cuando sea el momento de
descansar, será el momento de colgar un ratito los tenis, que la banda recuerde, venga un día a la lucha, se diga, yo aquí vi a un campeón que se llamaba Jim Fly, a uno que se llamaba Delirio, y cada vez que subían al ring, hacían que lo que pagamos por un boleto valía la pena. Oye, luchadores que han marcado historia aquí en Guadalajara, un Pablo Romero en lucha extrema, y ahora lo están haciendo ustedes aquí en Guadalajara, ¿no? Sí, estamos marcando nuestro territorio, estamos marcando la lucha extrema. Ya hemos dado toda la vuelta y como se lo dije a Crazy King, dicen que es el mejor. Una vez te lo dije a Crazy King y ya me cansé, ya estoy afuera de mis casillas de estarte alabando, estarte sosteniendo algo que aquí en Guadalajara ya nadie te cree. En Guadalajara los Strong Bros, Delirio, Steam Fly, son los que tienen la lucha extrema. El mejor, pudiste haber sido el mejor, te lo reconozco. Pero hoy, por hoy, en Guadalajara, lucha extrema, en esta cara, ¿Quieres volver a Guadalajara? Te lo voy a cantar directo, Crazy King. Escúchalo y lee mis labios. Ven a Guadalajara y demuestra que de verdad estás loco, como dice Fer. Que de verdad puedes hacer la lucha extrema que va a hacerse en otros lados. Ven y habla aquí en Guadalajara, entretenido, cabrón. Oye, hace semana pasada, en Producciones TC, un luchador, el Tepatitlán, comentaba sobre dos y decía que viene por los Strong Bros, viene por todos los luchadores, pero especialmente por ti, por ese campeonato que tienes tú de FHC, porque dice que eres el único recio que viene de México a Guadalajara. Encantado, yo no sabía, como te lo digo, eso es lo que los Strong Bros les hace para arriba, es lo que nos hace feliz. Sobredosis, ¿quién me dice Sobredosis? Ven Sobredosis, te espero, vamos a darles una probadita a esta gente. 29 de abril en la EMA, Roberto Paz, vamos a calar y que te calles el frente de los Strong Bros. Muchísimas gracias, tengo sus palabras. ¿Y qué más? Pues el que siga todavía, pues las oportunidades para el mismo Delirio, que faltan muchas cosas más, ¿no? Gracias, gracias a toda la gente, ya se los dije, cuatro defensas con esta premiada, este dinero. ¿Quieren esto? No es fácil, me costó sangre, mi cuerpo, mi alma, porque podrán romper mis huesos, pero mi alma nunca, cabrones, vengan por este campeonato y se los voy a demostrar de qué es. Gracias. Gracias a toda la banda. Así es como tan solo hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron esta noche. Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima.